¿Sabes qué? Yo pienso que deberíamos olvidarnos de él. ¿Por? Porque no ha vuelto a aparecer. Mira, él solo se está escondiendo por la cuarentena. Si no lo encontramos, él va a volver a matar. Ya, pero tampoco es como que hubiera matado a alguna buena persona. Mira, aquí no importa si él ha matado a alguien bueno o si ha matado a alguien malo. Lo importante es que él es un asesino y tenemos que encontrarlo. Sí, pero piensa que quizás esté muerto. Si ha muerto el 15% de la población a causa del virus. Espera un momento. ¿Aló? ¿Qué? ¿En serio? Sí. Vamos para allá ahora mismo. Tenemos que irnos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Encontraron el cuerpo del senador Max Drago muerto y con la marca del asesino, así que tenemos que irnos ahora ya. Vamos. Tanto tiempo. ¿Cómo estás tú? Bien, bien aquí. Oye, qué bacán que abrieron otra vez. Sí, ya había que volver, ya era demasiado el tiempo. Sí, igual fumé. ¿Y tú? ¿Y cómo te bien, súper. Bien, nada, bacán. Oye, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer una cosa y ya me voy. Y te llevo gente. No, dale, nos vemos. Ya, pues, que estés bien. Chao, chao. ¿Qué pasó? Espera, tranquilo. Te juro que de verdad todo tiene una explicación. Mi cabeza. Ay. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás amarrado? Oh, yo sé quién eres tú. Pero tú tienes idea de quién soy yo. ¿Qué haces metido aquí en mi casa? Me imagino que sí. Porque si me equivoqué sería un gran problema. Ya, mira, ¿sabes qué? No me interesa. Córtame inmediatamente. ¿Tú tienes idea de quién soy yo? Sé perfectamente quién eres. Y al parecer sabes quién soy, ¿no? Sí, pero yo no soy ningún abusador y tampoco le he hecho daño a nadie. No entiendo, ¿qué quieres? ¿Qué? Tranquilo, mira, vengo por otras cosas. Solo tengo un par de preguntas para ti. Vale, está bien, te voy a responder todo lo que queráis, pero por favor, no me matís. Dime, ¿le temes a la muerte, Sparrow? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? Parece que no entendió la referencia. Ay, esta gente, por Dios. ¿Qué gente? Solo tengo un par de preguntas para ti. ¿Dónde está el laboratorio? ¿Cómo sabe el laboratorio? Sé eso y muchas cosas más. ¿Y acaso puede leer la mente de este ridículo? Sí, por eso no vale la pena que me mientas. Ya, pero no te puedo decir nada. ¿Tenías idea de lo que me va a pasar si te digo algo? ¿Lo que me van a hacer?
tú tienes idea de lo que yo te voy a hacer si no me hablas. Estoy bien. ¡Ey! ¡Espera! Dijo Felipe que no lo matáramos. Sí, tienes razón, pero es que esta gente es tan difícil. ¿Qué gente? ¿Con quién tú hablas? ¡Cállate! Estúpido. No estoy hablando contigo. Mejor piensa en la dirección. La librera. Ojalá que no la encuentre. Gracias. Ya tenéis razón, ya tenéis todo lo que queríais. Ahora déjame en paz y ándate. Mejor ándate de mi casa, ¿ya? Ok. Ey. Espera. Una cosa más, señor senador. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Mire, venga conmigo. Caminemos. ¿Se acuerda que hace 10 años hubo un proyecto de una hidroeléctrica en la costa sur? ¿Usted tuvo algo que ver con eso? Supongo. En ese tiempo yo era el presidente. ¿Por qué? Entonces, sabe perfectamente el problema que tuvieron. Sí, obvio, lo recuerdo. Salió hasta en las noticias. Fue algo terrible. Sí, fue algo terrible. Solo tengo una pregunta, señor. ¿Sí? ¿Qué? ¿Realmente fue un accidente? No lo fue. O sea que ustedes sabían lo que iba a pasar. Sí. Claro. Murió gente inocente por su culpa. Murieron niños por su culpa. Ya, está bien, pero ¿sabes qué? Eso es parte del progreso y no me podéis culpar por ello tampoco. Además, te digo algo, si a mí me llega a pasar algo, todos te van a buscar por todos lados, así que mejor ten cuidado. Cierto, tiene razón, señor. Me van a buscar por todas partes. Pero es parte del progreso. ¡No! Bueno, nosotros de verdad no queríamos que eso pase, pero él se lo buscó. Está bien, eso no te lo voy a discutir. ¿Y la información? Acá está, mira. Estaba bastante loco el tipo, pero era meticuloso. Ahí anotó todos los lugares, los horarios, a dónde iba. Perfecto. Voy a revisar esta información y cuando esté todo listo, te llamo. Ok. Chao. Sí, voy, espérenme ahí. Sí, es que estaba terminando de ordenar unas cosas y voy al tiro. Dale, sí, mándame la ubicación. Nos vemos. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hola, José. Hola. Alicia, ¿cierto? Sí, Alicia. Oye, ¿así que lo conociste? Sí, él me salvó. ¿Y cómo pasó? Mira, un tipo me llevó a su casa, me drogó y me tenía ahí. Quizás qué cosa me hubiera dicho si él no llegaba. Oye, ¿cómo es? ¿Cómo es su voz? ¿Te dijo algo? Parecía una persona normal, con textura media, 1.70 m, usaba un overol y su máscara, así que no vi nada en particular. Oye, ¿y su voz? ¿Cómo es su voz? No la recuerdo, no oía bien, aparte estaba drogada. Uy, volvió a aparecer. ¿En serio? ¿Dónde? Sí, en la investigación mi amiga es una detective y ella me da todas las premisas. Hoy en la noche aparecen las noticias. ¿A quién asesinó? Al senador McGregor. No me sorprende que un político muera en manos de un justiciero. Ahora es un justiciero. De todas maneras, él solo ha matado a violadores. Entonces, ¿el senador era un violador? Si lo mató, es lo más probable. Mm-hmm. Él no ha matado a nadie que no lo fuera. De todas maneras, no me parece que se tome la justicia por sus manos. Para eso están las cortes. Es que tampoco hacen mucho respecto. Bueno, la justicia no es muy justa. Tienen razón. Pero deben haber otras soluciones menos radicales. Uno no puede andar por la vida matando gente así como así. Esta es la vida real, no es un cómic de superhéroes y justicieros.
¿Aló? ¿Por? Ok. ¿Qué pasó? Tiene investigaciones por la muerte del senador. Mira, José, creo que ya controlo mejor esto.